5 pasos a la izquierda. En Joya Grande hemos tenido 16, tenemos 16 detenidos. Ahí son miembros de la 18. Los que se han detenido es una clica que ha estado, bueno, estas, obviamente, hay una cantidad de delitos por los cuales obviamente se les persiguen y está en investigación con sujetos que se han estado involucrados en homicidios, en extorsiones, en robos, en hurtos. Y en este momento, pues, bajo la dirección funcional que ha sido conducida a la investigación por el tema de proscripción de pandillas, en este momento se detienen por proscripción, pero luego se sigue el proceso de investigación por otros delitos que se les imputan a estos sujetos. Traíamos 39 órdenes contra los pandilleros de esta zona, de los cuales hasta el momento llevamos 12 que se han sido efectivas y 13 intimaciones que se van a hacer el día de mañana. En cuanto al operativo también que se está realizando en Joya Grande, que es la parte de Apopa, que colinda con la zona de Valle del Sol, también llevamos 26 órdenes de captura, de las cuales me reportan que se han hecho efectivas 16 capturas más 6 intimaciones que se van a hacer el día de mañana. Considero que es un operativo que es bastante exitoso porque ha sido efectiva las capturas que se han realizado y esperamos que sigan dando otras en el transcurso del día. Walter Alexander González, mano libre en la nuca. Baje la cabeza, así como tiene vergüenza andar allá haciendo las cosas. Javier Arturo Flamengo. 31 pandilleros capturados en el operativo realizado la noche de ayer y la madrugada de este día. Estos individuos pertenecen a 3 clicas que operan principalmente Soyapango y la zona colindante con Ilopango. Estos pandilleros que hemos capturado se encuentran entre ellos 28 hombres y 3 mujeres.